¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a este su canal, su familia, New Retro Game, donde jugamos los mejores juegos en la mayor dificultad y todo acerca del mundo de los videojuegos. En esta ocasión vamos a hacerle un unboxing a un paquete que, resalto, no es mío, porque Fortnite no es completamente de mi agrado para invertirle. Pero nos dieron el chance de hacerle un unboxing y es el Fortnite Fuego Oscuro o Dark Fire, como quieran llamar, el paquete Dark Fire. Aquí, como pueden ver, aquí está. La caja se lleva un 10, es caja de cartón, como pueden ver. Aquí te dice que incluye el juego gratis y paquete y contenido premium, que es 4K y que viene mejorado en Xbox One X. Eso yo no lo comprobaré debido a que no tengo Xbox One X. Como pueden ver, aquí dice claramente que no incluye ningún disco, todo es contenido descargable, puros códigos. Que de una vez digo, no voy a dar porque no son míos, así que no insistan, pero más para que vean qué es lo que contiene. Solo incluye códigos de descarga y que requiere internet y gold. Aquí pueden ver, creo que capturas de las armas que contiene, desconozco completamente. Y pues bueno, las características del juego, que ya son básicas. No quiero enfocar. Ahí está. Aquí dice que incluye incluso, pesa 25 GB y que no es de un jugador nada más, o sea, un multiplayer de 100. Un sello de Fortnite aprobado de Warner, de Unreal, de Epic y que es para adolescentes. Eso es lo único que contiene. Y vamos a pasar a sacarlo de la cajita del cartón con mucho cuidado. Ahí no quiere salir. Hoy voy a tener que... Bueno, voy a tener que... Aquí está, ya va saliendo de poco en poquito. De poco a poco, ahí está, ya salió. Como pueden ver, pues es la caja de cartón. Y esta es la caja física, que es como cualquier juego de Xbox One. Solo que... Pues una caja normal, que incluso viene con, se siente con la ranura del disco, solo que pues no viene con ningún disco, vienen puros códigos. Con las mismas características de la caja. Obviamente el fondo es blanco, para resaltar. Y pues, nada más allá. Si sigue nuevo, entonces vamos a proceder a abrirlo, le voy a quitar el sello y en un momento los veo. Y bien, ya le quité el sello. Ya se lo puse de este lado. Ahora déjenme abrirlo para ver si no posee ningún... Bueno. Y como pueden ver, es todo lo que incluye. Aquí va un disco. Supongo por si quieren cambiar de caja algún juego. Y este es el código. Lo voy a sacar cuidadosamente. Y no trae más. Solo es un código que no voy a mostrar, por respeto, solo es un código. Y ya. Yo esperaba algo más, o varios códigos, pero no, solo es el código y una caja. Bueno, el código no lo voy a dar, repito, porque no es mío. Y esto es todo lo que incluye. Yo jamás había invertido en una de estas cosas. Pero ahora me doy cuenta que no manches. 700 pesos por un código. ¡Wow! 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 Pero supongo que ha de valer la pena el contenido. Esto ya lo veremos más adelante. Pero eso es todo lo que incluye esta versión de Fortnite. Mínimo, pensaba que unos 4 o 5 códigos de cartón del grueso, no papel delgado y ya. Pues bueno, esto es todo lo que incluye esta edición. Una caja gratis por si quieres cambiar algún juego de caja y una caja de cartón y tu respectivo código. Eso es todo lo que trae esta edición de Fortnite. Bueno, eso sería todo por mi parte, Amanda. Espero que les haya gustado el unboxing express, que pues la verdad fue algo extraño porque yo no suelo invertir en este tipo de cosas. Así que bueno, esto sería todo por mi parte, banda. No olviden darle like, suscribirse. Nos vemos.